estamos en Nuevo Chorrillo y hay una belleza de cráter que está aquí al lado, pero es una belleza que si usted cae ahí, cae en un lago porque viene con el agua incluida. ¡Qué barbaridad, ¿no? Cosa que todavía no ha habido autoridad y el hueco, aunque usted no lo crea, se está hinchando más. Señores, lo más peligroso de esto es que esto es en una curva. Y miren esto, clase de laguito. 5 años. ¡Qué bárbaro! 5 años todavía y la gente no lo arregla. ¡Qué bárbaro! ¡Qué va! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¿Cómo? Oye, Tabo Flores, aploma, copa. Aquí está el área. ¡Qué horror! ¿Eh? Estamos en la segunda etapa de Nuevo Chorrillo, hermano, y este camino está horrible. Y pa' que Soto, brother, la gente no te quiere ver por aquí ni de visita, hermano, sigue. Pero bueno, ese es otro tema. Miren cómo está esta vereda, y son todas las veredas que hay por acá en la segunda etapa, porque está fea la cosa, gracias al inoperante del MOP. ¡Qué barbaridad, ¿no? Y bueno, esto es lo que está pasando aquí ahora mismo, en la segunda etapa de Nuevo Chorrillo. Mira cómo está este camino. Esto terminamos Nuevo Chorrillo, donde hay problemas de agua, donde hay problemas de luz, donde hay problemas con la carretera. ¡Qué barbaridad, ¿no? Y ahora pues estamos cerrando aquí a lo que hay dos tanques o algo parecido a dos tanques de agua de reserva, pero lo que hay es una de monte y que todavía pues estamos esperando que alguna autoridad local venga a limpiarlo. Bien, eso por un lado. Así que esto es lo que está pasando, corregimiento de Cerro Silvestre, donde pertenece Nuevo Chorrillo. Mi brother Tabo Flores, aplome copa, saca su gente de ornato y aseo que corten monte, porque esto está muy feo. ¿Qué va? Así que señores, esto fue desde Nuevo Chorrillo, con cámara de Eduardo, soy Zeta Man, nos fuimos.